mantequilla, una taza de azúcar morena y una taza de miel. Aquí la ayudante Wendy, y Wendy va a ir echando la miel. Échala toda, raspa, con la mano, todo tiene que salir. No se puede perder ingredientes, tienen que sacar hasta lo último que tenga el envase, sobre todo que la miel se pega bastante mientras está saliendo. Ahora el siguiente paso que hemos hecho, sacamos la masa y la pusimos en una superficie con harina. Ahora Eli la está amasando para poder hacer las galletitas. Vamos a amasarla y darle la forma que queremos. Así como ven, amasando a Wendy. Y luego utilizaremos los diferentes diseños que tenemos disponibles. Listas, recién salidas del horno. Bueno, no tanto, pero hay que dejarlas primero reposando un poco porque están muy calientes, que se enfríen para entonces comenzar con la decoración con los icings. Bueno chicos, y este ha sido el hermoso resultado de la tarde de cocina de hoy, con estos dos pitufos aprendiendo a siquiera hacer una masa de galletas. Dime Wendy, ¿qué te ha parecido esta tarde deliciosa? Súper divertida, súper de todo, aprendimos bastante, en verdad no sé ni idea cómo se hace una galleta, ya sé cómo se hace y me pareció súper, así que voy a ver si lo intento en mi casa, están buenísimas. Así que bueno señores, la compañera Ellis, Wendy y Juaco se despiden, vamos a los estudios con ustedes, llévatelo, show one.